Arriba a los 43 años de creado el Hospital de Cienfuegos, un nuevo aniversario que festeja a su colectivo, el cual dedica los mayores esfuerzos a la rehabilitación y mejoras de varios servicios. Entre ellos asumen la compleja reparación de la unidad quirúrgica central sin intervenirse por más de una década. En tanto, el Centro Especializado Ambulatorio Salista para expandir la unidad de hemodiálisis más grande del país con 34 riñones artificiales. Otros espacios actualmente son remozados y algunos, como la sala de oncología, ya muestran un confort en las condiciones de la infraestructura, así como de la asistencia. Se trabaja además en la señalización de todo el hospital y son de las cosas que hemos intencionado en saludo a este aniversario 43. Para desde que llegue el paciente, desde que llegue la familia, puede estar ubicado. Se trabaja un diseño mejorado, un diseño lumínico, un diseño moderno. Ante las transformaciones que se ejecutan en la institución y víspera de su aniversario, los directivos anunciaron las temáticas que se abordarán en la convención GAL 2022 a efectuarse del 23 al 26 de marzo. Entre los temas centrales a desarrollar en el evento figuran las investigaciones en servicios de salud, estrategias comunicativas en la actualidad, ciencia e innovación tecnológica y la incidencia de la COVID-19 en este escenario. Será la quinta convención del Hospital Cienfueguero, un espacio para el debate acerca de novedosos temas sobre problemáticas de salud que afronta la población y a la vez momento para reconocer a quienes más se destacaron en los dos últimos años marcados por el letal impacto de la pandemia. Mayelín del Sol, Notisur.